poco que tienen, siempre buscan oportunidades de educarse, siempre de tener nuevos conocimientos. A veces hasta ellos mismos son los que tienen más ganas de estudiar que uno que tiene las posibilidades. Siempre tenemos que estar atentos a que esto no debe de ocurrir. Porque aquí, como les repito, solo el rico se hace más rico y el pobre. Tenemos oportunidad de llegar a los estudiantes con la universidad. Yo leí aquí esta imagen porque, bueno, creo que ilustra bastante algo que creo que es mal de los jóvenes, que muchas veces es la indiferencia, creo. Porque si se dan cuenta, o sea, hay jóvenes como nosotros ahí, va. Entonces muchas veces también esto va un poco ligado con la, pues, la verdad, con el hecho que a veces no valoramos nuestras cosas. Porque, o sea, quiera que no, todos los que estamos acá. Solo de animales, sino que es un alimento para los humanos, que no tengo idea la cantidad de personas que pueda ayudar, pero al final, si es, imagínense, eso pasa solo en una finca. Entonces, si el 80% de lo que cultivan se lo está dando a animales, significa que un 20% nada más es para humanos. Y ese 20%, ¿qué cantidad de personas tiene acceso a eso? A ese 20%, entonces sí es como bastante impactante. O sea, yo creo que con los simples hechos que uno vaya haciendo, tampoco. Mira que no. No es tan tacho, o sea, al principio dices no. A la madre no puede ser nada productivo. Pero al menos que me lo dijo un cuate. Yo hago voluntariado por afuera de la universidad. Y una oportunidad, yo estaba pero como la grandiosísima patria. Que estaba muy molesta porque yo miraba que los que cuando entrenaban a los nuevos salían con malas actitudes. Y así como pues la gran chucha, o sea, se supone que es voluntariado. Creo que son gente que se queda con mi casa. Él dice que todos se vayan, o sea, todos los que son latinos y todos. Con ellos, literal. Y la gente que sí está viviendo ahí no puede verle la familia. La cruel. Y no ha visto, a su mamá ni una sola vez dentro de 6 años. Y ya lo tuvo que ir a buscar en la empresa. No sé en qué momento como que pasamos de valorar realmente lo que realmente vale, valga la redundancia. Porque mucha, ahora todo es capitalismo, pues, o sea. Y aparte de eso, ella vivía en Misco, y sigue viviendo en Misco, con goteras en su casa. Imagínense. Y de alguna manera. No sé a qué van a la universidad, si ahí cabal dicen de que tenemos que buscar un bien para todos y no nada más para uno, pero somos tan egoístas como que con las cosas materiales nos vamos a ir de este mundo. Y ni siquiera de ayudar a sus hermanos, y tiene a sus hermanos trabajando con él y no tienen título universitario. Y él sí. Me gustó mucho esa frase también que estaba de lo que el capitalismo nos enseña es a desechar, pero había como la contraparte, no me acuerdo bien cuál era, pero. Era como que lo que como la fe o no sé, así lo relacioné yo, nos enseña, es a ver en la necesidad que esté el otro, y ayudarlo, y a, no a lo material, sino a lo espiritual, a los valores. A lo humano. A lo humano. Sí, ni siquiera de la religiosidad, sino a lo humano. Es que depende cómo pagues, si quieres pagar bien. Hay una lanchita. Acá hay una lanchita. Y si no. Thank you.
Thank you.